siempre es lo mismo, ¿no va a llegar? Sí va a llegar. Eso me dijiste la vez pasada, ma. Ya sé. Espérame, ma. Tico, ¿hiciste la tarea? ¿Cuál? ¿La de ciencias naturales? Acuérdate que la Miss Caro se enoja muchísimo si no pegamos bien las monografías. Soy la Miss Caro. Y se come mi yogur. Ay, sí. Eso fue una vez nada más. No seas payaso. Me voy. Dile a mi nieto que no se puede ir sin despedirse de su abuela. Dice tu abuela que ya no te quiere por maleducado. Ay, sí me iba a despedir. Bye, abuela. Adiós, mi corazón. Te amo. Te mando besos. Bueno, ma. Pues, como siempre, ya me llegó. No pasa nada. Buen camino. ¿Me llamas luego? Sí. Adiós, mi amor. Sí, ma. Bye. Vámonos, Tico. Mi lunch. Tu lunch. ¡Córrele! Hola. Aquí vive Tico. Soy su nuevo mejor amigo. Hola, chaparro. A todo dar. Perdón. Es que vengo desde Guanajuato. Justo a la salida de la carretera, me agarraron unas momias. Te lo juro. Qué mala suerte tienes siempre, ¿verdad? Además, tu elevador no sirve. ¿Vienes crudo? ¿No crees? Cambia los muebles de lugar. Bueno, ¿listo? Sí. Ven, vamos. Casi me olvida. De nada por cuidar a tu perro. Gracias. Vamos, Franco, vente. ¡Max! ¡Max! ¿Sí te acuerdas que tiene foot en la tarde? Claro. Paula. Solamente te quiero preguntar una cosa. ¿Todavía me amas? ¿Qué importa? A mí me importa. A ti te importa. Siempre eres tú. Tú antes que todos. Solamente importas tú. Solamente contéstame. ¿Todavía me amas? A ver. ¿Dónde es el foot? Va. Vamos, chaparro. Es a las 5 en el parque de los venados. Ah, ya sabía. Acuérdate, si pregunta a tu mamá. Ya sabías. Exacto, exacto. ¿Vas a llevar el foot? ¿Cómo crees que no, chaparro? ¿Pero si te vas a quedar a verme o tienes chamba? Ah, sí, sí, te lo prometo. Dos bombeadas y le das. Eso es. Bueno, tres bombeadas. Uy, una rayita más al tigre. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Hijo, ¿qué pasó, doña Tere? Tienes que desayunar, hijo. Buenos días. No te malpases, hijo. ¿Qué pasó a tu tortita de tamal? Sí. Y no me vayas a hacer lo del otro día, ¿eh? Que te vi que pasaste y no llegaste a saludarme. Ándale. No, lo que pasa es que llevaba prisa. Sí, llevabas prisa. Espérate, déjame echarte la bendición. Que mi padre y Dios te protege y te bendiga. Y te vaya muy bien este día. Muchas gracias. Cuídate, hijo. Igualmente, gracias.
mi amor. Échame la buena vibra, ¿no? Lo que no te perdiste es de las suertes acá de doña Tere. Tan buenas como siempre, doña Tere. Gracias, hijo. ¿Ya me vas a decir qué es? No, es mío. Ahí, ándale. Es un amuleto de la buena suerte. Si te digo qué es, pues se me va a cebar. A ver, ya, mejor cuéntame si tienes novia. Papá. Yo a tu edad ya tenía como unas... por lo menos unas 3 novias. A ver, ¿para cuándo la novia? Ay, además, ¿para qué? Si ya nos vamos. ¿Cómo que ya nos vamos? ¿Eh, Tico? ¿Cómo que ya no? ¿A dónde se van, chaparro? Francisco. ¿Cómo que...? Chaparro, contéstame. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde se van? A Guadalajara con Agua Emilia. ¿Cuándo? No sé. Ay, perdón, pa. No, ya sabía, ya sabía. Es que se me olvidó que me dijo tu mamá. No sabía. Bueno, vamos a pasar rápido a mi chamba. ¿Y la escuela? Te prometo que te dejo manejar, ¿eh? Papá, ni siquiera me gusta manejar. A mí me gustaba muchísimo que me dejaran manejar cuando era chiquito. ¿Cómo que no? Llevo. Ah, sí, mire. Necesito estar en el Hotel Regis, por favor. Espero que no lleve prisa, porque desde aquí está muy difícil. Ya ve que planearon mal las vialidades. ¿Es usted el regente de la ciudad? No, ya quisiera. Pero eso pasa siempre con las devaluaciones. ¿Verdad? A ver, un día uno trabaja en una constructora y al otro día se hace lo que se puede. Sí. No todos tenemos la oportunidad. ¿Y si no es indiscreción? ¿Hace cuánto que murió? Cuatro años. Lo siento. Gracias. No se lo vayan a robar por ahí, oiga. Uy, no creo, señorita. Yo ya no salgo ni en rifa. Ya me hice la idea. Porque no quiere. Me dijo al... al Regis, ¿verdad? Todos merecemos una segunda oportunidad. Le voy a pedir que baje de la unidad. No, 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 pero no lo tome mal, es que ya llegamos. ¿Allá? Claro. Sí. ¿Por qué no me avisó, oiga? Yo aquí tonteando con usted. ¿Cuánto va a ser? ¿Eh? Ah, 4,500. 4,500. Híjole, me va a disculpar que solamente le dé 500 pesos de propina, no traigo más. No, no se preocupe. Ya los ingenieros lo saben, todos los del
Ya te dije. Está padre. Buenos días, mi Moy. Para abajo, manito. No, si hay lugares, dame chance. Es para los ejecutivos. Órale. Órale, Max. Entendido y anotado. Treinta y uno móvil. Bueno, nomás voy a dejar esto y regreso, ¿ok? ¿Estás enojado porque me voy a ir? No, Tico, nomás que hay cosas que... que no entiendes porque eres chiquito. ¿Cómo qué? Pues no sé, como cosas que no entiendes, que vas a entender cuando seas grande. ¿Ok? 5 minutos y regreso. Voy contigo. No, Tico, es mi trabajo. Quiero ir. Tico, te quedas con Basti, son 5 minutos. Pa, porfa. Tico, te esperas. ¿Ok? Pues la fuente recibió un pitazo de alguien cercano a Félix Garrido y me mandaron fotos de la evidencia. ¿Dónde las tienes? En el edificio donde trabaja Max. Paula, ¿no te da miedo investigar sobre este tipo? Soy la editora, no la policía, Ramiro. Entonces, ¿qué? ¿Sí me vas a aceptar la invitación a salir o no? ¿Ah? Al cabo tú eres soltera. Ya te dije que no puedo. Y menos hoy. Mira, que esto yo no se lo digo a cualquiera, pero... me gustas para la mamá de mis hijos. ¿En serio? Sí. Órale. Me quedaron mal hoy en la guardería. ¿Lo que quería ser el padre de mis hijos? Sí, pero de los nuevos. Te pasa. Jefe Siux, buenos días. Buenos días. ¿Te extrañamos, eh? Aquí ando. Claro, sí, siempre me dices lo mismo. ¿Sabes qué? Renuncio. No puedes renunciar. Ah, no. Eso te dije desde la vez pasada. Chismes no son noticias. Y tú me prometiste una nota de verdad. Cubre lo que se te dé la gana. Pero el gafete... puerta. Jefazo, te dejo el material. Es que tengo mi chaparro en el estacionamiento. ¿Cómo vas con el reportaje de la huelga? Bien, bien. Puedo regresar un ratito, ¿sí? ¿No viste lo que pasó con Jimena? El horno no está para bollos. La huelga del seguro, mañana, tú la cubres. Ok. ¿Te lo dejo? Jefe. Max. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Salúdame a tu chamaco. ¿Basta? ¿Qué pasa?
Ahorita se pasa, no hay tos. Bueno.
Está vivo. Bájenlo. Esquina y desvía los carros para allá. Ajá, que no pasen hacia acá. Ah. ¡Puta madre! ¡Todos los mirones que no estén haciendo nada ahí! ¡Bájense! ¡Pueden provocar un derrumbe! Váyanse a un lugar seguro, por favor. Niños, a ver, tu mamá, aquí está. Sí, señora. Váyanse a un lugar seguro con sus hijos, por favor. Tico. Tico no vino hoy. ¿Cómo? ¿Lo trajo su papá? Pero no está aquí, señora. Caminen con cuidado y fíjense muy bien por dónde pisan. El cascajo lo vamos a llevar de este lado. ¡Ey! ¡Vas, vas! ¡Cuídense! Si encuentran a alguien entre los escombros, ¡no lo muevan! ¡Me avisan a mí o a la gente de la Cruz Roja! ¿Entendido? Carnal, una cubeta para apoyar. ¿Están bien? ¿Hay alguien por aquí? ¿Eh? ¿Hay alguien por aquí? No puede. A ver, lánzate por las ramas y los trapos. Rápido. Con cuidado, con cuidado. Ya no tenemos dónde meter a los heridos. Ya no hay ambulancias. Jálate ese coche. ¡Ey, compa! ¡Ey, ey! ¡Déjalo pasar! ¡Ey! ¡Déjalo pasar! ¡Hay bueno! Necesitamos ambulancias, jefa. ¿Eh? ¿Sí? ¡Ey, venga! Mira, si no eres tan pendejo, Carter. ¡Los de primera prioridad! ¡O sea, los más graves! ¡A los coches! ¡Vamos! ¡Los más graves, a los coches! ¡Todos ambulancia! ¡Todos ambulancia! ¡Todos ambulancia! ¡Todos ambulancia! ¡Todos ambulancia! Entrar ahí. Tienes que entrar. Sabes lo que hay allá adentro, ¿no? No hay cómo, no hay forma. ¿Por dónde? Si nosotros no podemos entrar, entonces nadie puede entrar. Y más vale que te apures, porque si alguien se nos adelanta, entonces ya nos cargó la chingada. Dale.
Búscate, el mayor andaba por ahí. Dile que baje a toda esa gente. ¡Muévete! Oiga. Buenas. Mi jefe, Félix Garrido, dueño del edificio que se cayó. Entonces le quiere pedir un favor, que si puede ayudarnos a sacar a la gente. Quitar a toda la gente. Gente que está ahí. ¿Y como por qué tendría que sacar a esa gente, güey? Por esto. Le da un incentivo. Se sabe, los mirones. Bien, no tienes que no mandan las escalas. Vale, acaban de rescatar. Dejen moverme de aquí. Un momento, por favor. Zona. Estamos ayudando. A ver, ustedes no están capacitados, no son paramédicos o rescatistas. Van a causar más problemas. Yo sí soy rescatista. Estamos haciendo lo que podemos. ¿Y estos? Son los que se la están rifando conmigo. Es lo que hay. Pues vas a tener que moverlos, no pienso repetírtelo. ¿Y qué, nos vas a mover a todos o qué tranza? ¡Eh, culero! ¡Qué tranza, pito! Hace rato pasaron unas ambulancias y no se pudieron llevar a nadie. No nos estamos dando abasto. Yo los estoy dirigiendo sin ponerlos en riesgo. Yo estoy preparado. Estamos del mismo lado, jefe. Tranquila, señorita. Vamos a ayudar, que no estorba. Me llamo Marcos Efraín Guadarrama. Me dicen Pulga. Benjamín Terán. Mucho gusto. Javier Gutiérrez. Mucho gusto. Vázquez. ¡Vamos! ¡Sigan! De uno por uno, por favor, no se amontonen, con cuidado. Con cuidado, todos van a subir. A ver, hagan una espacio, mujer hagan espacio, por favor, con cuidado, cuidado, con cuidado. No se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? ¿Cómo que no se va a poder? Cuando se quiere, se puede. Échale ganitas. Herrera. Tráete el trascabo. ¡Toda la presión!
Mac. Se llama Francisco. Decimos Pico, tiene 9 años. Trae un uniforme rojo, una camisa blanca, es muy delgado. ¡Suéltame, cabrón! ¡No puedes pasar! Puede haber derrumbes, fugas de gas, explosiones. ¿Qué no entiendes? Si tú te metes allí, nosotros te vamos a tener que sacar aquí. Tranquilos, a ver. Yo soy ingeniero civil. ¿Dónde estaba tu hijo? En el estacionamiento, en el menos dos. No creo que haya sobrevivido. Lo siento. ¡No estás muerto, cabrón! ¡No estás muerto, cabrón! ¿Entiende? Él sabe de estructuras. No podemos hacer nada por tu hijo. De verdad, lo siento. No puedes estar aquí. De aquel lado para bajar esta madre. Viene, 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 corre. ¿Qué pasó, perro? Con cuidado. Espera, espera, espera. Cuidado. Ok, vamos por más. Jimena, espérame. Escúchame, ya no podemos. ¿Cómo que no podemos? No podemos llevarlos a todos. ¿De qué carajos estás hablando? Tranquilízate, Jimena. Nosotros estamos aquí para documentar este desmadre, documentar todo lo que está pasando aquí. Así es como vamos a ayudar. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros.
Sí, órale, vamos a documentar esto. Espérate, tranquilo, tranquilo. Me vas a llevar a donde me sacaron porque por ahí vamos a empezar. ¿De qué estás hablando? Vamos a sacar a mi hijo. Es muy peligroso. Me vale madre que ustedes hayan dado por muerto a mi hijo, yo no. No. Tranquilo, tranquilo, escúchame, por favor. Créeme, estamos haciendo todo lo posible. Ya te lo dije, soy ingeniero civil. Yo sé cómo está por dentro el edificio. Lo que tú me estás pidiendo sería... sería como un suicidio. Acabo de ver al vigilante del estacionamiento. Está vivo. Tu hijo no pudo haber sobrevivido. Hey, no, tranquilo. Tranquilo, por favor. No quise hacer una pendeja. Tranquilo. ¡Órale, cabrón! ¡Agárrala, quiero! ¡Vázquez! ¿Qué está haciendo, cabrón? Siguiendo órdenes, señorita. ¡Ni madres! Jefe, por favor. Hay gente adentro. Siéndelo. No me muevo, cabrón. Yo tampoco me muevo. Yo tampoco. Se van a mover. Hay que subir más. No nos movemos.
no hay salida. Tampoco hay forma de que tu hijo esté vivo. Estamos muertos. Ya estamos adentro. ¿Qué haces? Espérate. Dame la estructura, espérate. Es el dueño del edificio, ¿verdad? Su bronca, jefe. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente de mi casa de trabajo, donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa, y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido. Solo espero que mis compañeros, mis hermanos de labor, estén todos bien. Tranquilo. Patrón, hay gas, hay fuego, electricidad. ¿Por qué no volamos el edificio, la chingada todo? Se acabó el pedo. No digas pendejadas. Oiga, oiga, mi hijo se llama Tico. Su papá es Max Pedraza, trabaja aquí. La lista es que de la gente que estamos sacando están ahí en el campamento médico, señora. Agárrate bien. Señora, ¡váyase de aquí! ¡Es peligroso! ¡Fuera! Con cuidado ahí. ¿Max Pedraza? No, lo siento, no lo he visto. La única manera que tenemos de bajar es por el cubo del elevador. Es la estructura más fuerte del edificio. Tiene mejor cimentación.
Sígueme. Por favor. Sácame, por favor. Max.
Señora, si muevo esa placa, se muere. Por favor. Es el que estaba buscando al chamaco. A Tico, a Francisco, sí, mi hijo. Ah, sí, sí, es él. ¿Está aquí? Sí. Sí, pero venía solo. Está aquí. Usted no puede pasar, señora. Le vamos a ayudar, pero no entre aquí, por favor. Lo sentimos mucho. Ya son suficientes muertos. ¿Ya vio quién está ahí? ¿Quién? La periodista está ahí, Raquel. Que lo traía soleado. No puede ser, carajo. Allá adentro están todos los registros del 74 hasta la fecha y si se meten nos va a joder. Pues nada más viene esa pinche vieja. ¿Entonces qué? Lo quemamos, lo volamos y a la chingada todo. Ya no hay nadie allá adentro, ¿verdad? Ya no hay gente. Y sí hay gente allá adentro todavía. Están muertos. Ya están muertos. Abres todas las salidas del gas, te se cable, chispazo y a la chingada. Paso. Paso. Sí, está bien.
el sonido. ¿Nombre de la persona? Luis González Rosales. Sus datos, por favor. Jorge Mendoza, hermano. Roberto Montiel. Desde el Parque del Seguro Social, Jimena Mariña. Señores, se acabó el descanso. ¡Vamos a seguirle! ¡Vamos! ¡Ánimo! Nos hace falta gente, nos hace falta equipo. Aquí lo que se necesitan son huevos. ¡Benja! ¡Benja! Es un piso más abajo. Ahí está lo que me pediste. Vámonos. Román. Hay gente adentro, cabrón. Thank you.
Espérame. Hace rato me dijiste que me acordara de mi esposa. Se murió. Igual mi hijo, por complicaciones del parto. Me avisaron en la capilla del hospital. Vamos. Lo siento. No. No lo veas. No está aquí. Está vivo. Tico. Tico. ¡Tico! Su juguete. Por acá. Por acá. Tico. Tico. Hay una salida. Salgan. Salgan. Amigo. ¡Vivo, vivo! ¡Saquen esas piedras aquí!
¡Sáquenlo, sáquenlo! Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Date vuelta, date vuelta. Eso. Date vuelta, date vuelta. ¿Hay más gente ya atorada adentro? En el lobby hay más gente atrapada. También está Max. Es que estaba buscando a su hijo. Max, ¿está vivo? Max está vivo. El niño, no sé. Está vivo. Mi hijo, tío. Basti. Basti. Tico. Tico. Ya rescatamos a dos más. ¿Y ahora qué? No sé. ¿Cómo que no sabes? Si tú eres el que la rifa aquí. ¿Eh? No tengo idea. Oye, pero no te escapaste de milagro. Tú rescataste al bebé, tú eres el que sabes. No sé. ¿Cómo que no sabes, carnal? ¡Que no sé, chinga! No sé por qué carajos me están preguntando todo esto a mí. Yo no tengo las respuestas, ¿eh? Ni siquiera sé si estoy poniendo en peligro a toda esta gente. No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo aquí. Mira, si no sabes, haz como que sí. Toda esta gente que está aquí está esperando que nos guíes. Confiamos en ti. No mames, Javier. Pero hasta aquí llego. ¡Entonces rájate, güey! ¡Rájate! Fernando. Hice lo que pude. Eres el mejor perro. Gracias. No, 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 no. Esperen a que me largue para explotar el edificio. ¿Está bien? ¿Estás bien, mi niña? ¿Estás bien? ¿Tú qué haces ahí? ¡Órale! A la fregada de los mirones. Oigan, alguien está tratando de provocar una explosión. Oigan,
Ustedes dos, traigan a la policía rápido. Él es. Quiere explotar el edificio. ¡Ey! ¡Ese cabrón quiere explotar el edificio! ¿Entiende, cabrón? ¡Pico! Chaparro. Papá, me duele. ¿Qué te duele? Mi bastí. Tico, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Tus piernitas, tus bracitos? No sé. No te veo, chaparro. No te veo. Perdón. Aguanta, chaparro. ¿En dónde, cabrón? En el cuarto de máquinas, abajo del edificio. ¡Apúrense! ¡Todos cúbranse! ¿Dónde van? ¡Compañeros! ¿A dónde van? Andan diciendo unos americanos, unos gringos que vienen a apoyar. Andan diciendo que México ya desapareció. Que ya no existe. Que se destruyó, que se derrumbó. Que México ya no está aquí. Están equivocados. México aquí está. Aquí estamos. Y no solamente nosotros, sino también todos los que quedaron atrapados. Porque nadie se olvida de ellos. Y hasta que no salga el último de aquí abajo, el último, no vamos a descansar, porque al igual que ellos, nosotros también estamos atrapados. Hoy aquí en este lugar, no veo un México que ya no existe. Yo veo aquí un México que se está levantando de entre el polvo, de entre la sangre, de entre los escombros.
Hoy vimos morir a nuestros compañeros frente a nuestros ojos. Y desde aquí, desde estas pinches montañas de cascajo que parecieran imposibles de levantar, lo vamos a hacer. Y las vamos a levantar pedazo por pedazo, aunque el olor a muerte nos meta miedo. Porque cuando los veo a ustedes rifándosela hombro con hombro, sin dormir, sin comer, todos iguales, con billete o sin billete, todos parejos, sé que lo vamos a lograr. El 19 de septiembre de 1985 será la fecha recordada no por el día de la tragedia, sino el día en que México se convirtió en el país que siempre quisimos ver. El México que soñamos, el México que no se raja, el parejo, el entrón, el México que sí somos, el México que nada lo tira, el México en el que damos la vida los unos por los otros. Y que sepan allá afuera, en otros lugares, en otros países, que México no está destruido, que seguimos de pie, que vamos a salir adelante con el corazón y con el alma. ¡Que México! ¡México aquí está! México aquí está. ¡México aquí está! ¡México aquí está! ¡México aquí está! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayuda! Tengo miedo. Yo también, chaparro, yo también tengo mucho miedo. Pero, a ver, ¿te acuerdas cuando te dije que había cosas de grandes que tú no ibas a entender porque eres chiquito? ¿Me equivoqué? Y ahorita necesito que hablemos de hombre a hombre. Sin mentiras. Sí, Max. De hombre a hombre.
Allá hay una salida. Entonces, tú te vas a poner ahí. Y yo voy a empujar esa placa muy fuerte. Pero tú vas a salir. Es la única forma. ¿Y tú? Hazme caso, Francisco, ¿qué quedamos? Tú me dijiste que íbamos a hablar de hombre a hombre, sin mentiras. ¿Vas a morir? Sí. Sí, sí me voy a morir. Pero tú vas a salir. Pero, ¿sabes qué? Voy a estar siempre contigo. Todo para mí. Y no sé cómo, pero voy a estar siempre contigo. Mira, Tico, te voy a decir algo que nunca te había dicho. Pero te amo con toda mi alma. Con toda mi alma. Y nunca supe demostrártelo como papá. Entonces necesito que tú me prometas que tú vas a ser mejor papá que yo. ¿Sí? Sí, papi. Cuida mucho a tu mamá. Es una reina. Es la mujer de mi vida. Y lo nuestro sí funcionó. Aunque nos separamos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existes tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Cuando salgas, ¿qué vas a decir? Si alguien te ve, ¿cómo te tu nombre completo? Francisco Pedraza Ortega. Y me dicen Tico. ¿En dónde vives? En Acueducto número 5, Colonia Valles. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá es Paula Ortega. ¿Cuál es tu teléfono? Mi teléfono es 589-8706. Ok, rápido. Ponte aquí. Te voy a empujar bien fuerte. ¿Ok? Con toda mi alma. Yo también. Señora.
Gracias. Lo siento, ma. Hey. ¿Y este? Es tuyo, tú lo sacaste, ¿no? Júrame que lo vas a sacar. Se lo juro. Javier. Aguántamelo un rato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama o qué? ¿Cómo se va a llamar? Max. No sabemos quiénes son los voluntarios. Sabemos que son civiles. Son jóvenes que están jugándose la vida, metiéndose a lugares donde ni siquiera grupos de rescate se han atrevido. ¿Quiénes son, Jimena? ¿Quiénes son? Jimena. ¿Quiénes son, Jimena? Son... como topos. Son los topos. Son los topos. Y son los héroes que estábamos esperando. Lo siento, pa. Ya nadie se acuerda. Thank you.
Gracias.